El Sistema Nacional de Turismo Social está destinado a facilitar el acceso a destinos turísticos de calidad a precios accesibles. También busca potenciar la actividad turística durante todo el año y contribuir al desarrollo local a través del turismo. Existen 5 programas: adultos mayores, trabajadores, quinceañeras, estudiantes y jóvenes. Hoteles, restaurantes, empresas de transporte y agencias de viaje completan una oferta de más de 200 propuestas comerciales y de entretenimiento que dan trabajo directo e indirecto a más de 2.500 personas. El programa de quinceañeras integra el Sistema Nacional de Turismo Social desde el año 2011 y hasta el día de hoy lleva realizados 20 viajes. Un grupo de chicas, en vísperas de cumplir 15, viajan por nuestro país y recorren distintos puntos turísticos. Piriápolis, Termas y Montevideo son algunos de los lugares elegidos. Azul Aguilar, una adolescente de la ciudad de Trinidad, hizo su viaje este año. Por ser beneficiaria de asignaciones familiares y tener una escolaridad promedio de 8, fue seleccionada y viajó desde su departamento a la ciudad de Montevideo. Pasar bien con mis amigas y las personas que conozca. Y nunca olvidarme de eso. Durante el viaje, además de conocer la capital como una turista, participó del baile de quinceañeras que se hace en cada salida. El propósito de todos los viajes del programa Quinceañeras es que las adolescentes vivan la experiencia del turismo en sus diferentes etapas. Desde la salida en el bus, pasando por el hotel, los restaurantes y la fiesta, todo se combina para abrir sus mentes, fortaleciendo así la independencia a través de la integración con otras adolescentes. El paseo estuvo re divertido, conocí a nueva gente, me divertí mucho con todas las amigas nuevas que hice, con mis amigas que ya tenía, todas las actividades que hicimos, todos los viajes a todos los lugares que fuimos. Conocí nuevos lugares que no había ido y me divertí mucho ayer de noche en la fiesta de las quinceañeras. Nunca me voy a olvidar de ese viaje. Desde el año 2010, el programa Adultos Mayores busca que jubilados y pensionistas, tanto del BPS como de otras cajas de retiros, tengan acceso a su derecho al turismo y a la recreación. A través de excursiones grupales, nuestros abuelos y abuelas disfrutan de viajes de 3 días y 2 noches con traslados, alojamiento y media pensión incluidos. Nancy Funes y Alfonso Alza salieron de Palo Solo, en Soriano, y cruzaron el Uruguay a lo ancho para conocer Cerro Largo. Un viaje así, que es tan barato, era una lástima desperdiciarlo también. Así que bueno, esperemos que todo salga lindo, si Dios quiere. Durante el año 2015, son 30 los viajes ya realizados con el programa Adultos Mayores. Más de 1.000 jubilados y pensionistas de localidades como Sarandí de la China, Palo Solo, Perseverano y Cañada Nieto, entre otras, han visitado destinos como Piriápolis, Termas de Daimán, Conchillas, Soriano, Termas de Almirón y Cerro Largo. Ah, no, anda, es una cosa para nosotros que cobramos poca jubilación, anda lindísimo. Es la primera vez que lo hacemos y que esperamos, con mi esposo soñamos de que se siga haciendo. Estudiantes es otro programa de turismo social que llega a grupos de terceros y sextos años de secundaria y UTU. A través de este programa se financia el viaje de egresados. Para participar, los grupos se inscriben al sorteo de locomoción que hace el Ministerio de Turismo y los favorecidos recaudan el dinero para costearse el alojamiento y las comidas que deseen realizar durante el viaje. Este año conocimos a Gustavo Ramos, de Barros Blancos, alumno de tercer año del liceo local. Después de mucho tiempo, volvió a visitar San Gregorio de Polanco, esta vez con sus compañeros de clase. Y tal, y ahí surgió y todos quedamos contentos de que sí, de venir. Y tal, y nos avisaron, nos pusimos las pilas y empezamos a juntar la plata. Y mis padres dijeron que podía venir, mamá, sí, le pareció bien, una buena idea. Y mis amigos también, estaban contentos. Son 30 los grupos favorecidos a través de este programa que totalizan unos 1.200 estudiantes para este año 2015. Grupos de todo el Uruguay también visitan y conocen en el marco de su viaje de fin de cursos diversos puntos turísticos de nuestro país. Me parece una buena idea, ¿no? Sí, se lo recomendaría. Este programa está enfocado en los trabajadores, tanto del ámbito público como del privado y sus familias. El primer programa del Sistema Nacional de Turismo Social realiza sus viajes los fines de semana contemplando al público que trabaja durante la misma. Entre otros, este año viajaron con el plan Sandy Muñoz, su esposo Eduardo Montero y su hijo Renato. Desde Baltasar Brum en Artigas llegaron a Maldonado para que el niño conociera por primera vez el mar. Me enteré de turismo social por medio de los compañeros de oficina que planearon
ahí todos nos enganchamos, estábamos que venía, que no venía. Y ahí dije, bueno, voy porque Renato no conoce. Este año 500 trabajadores y sus familiares fueron beneficiados a través del Sistema Nacional de Turismo Social para acceder a su derecho al turismo y a la recreación. Ah, valió. Muy bueno. Es impecable. Sinceramente, tenemos programado ya directamente para el próximo año hacer una excursión, pero entre todos. El viajar y conocer más de nuestro país es parte de la agenda de derechos. A través del Sistema Nacional de Turismo Social, cada vez más uruguayos pueden vivir la experiencia integral del viaje y el enriquecimiento personal que la actividad conlleva. El turismo en Uruguay es parte de los derechos humanos de todas y todos. Sigamos viajando juntos.